Ahí está, ya. A ver, mueve algo ahí, güey, algún cable que. Ya hablo. A lo que sea, tú mueve. Ya hablo. Se escucha, no sé. Aplácate, lo cuidado, ya la gente está remangando. Ahí está, ya entramos. Ya. Prometieron que iban a regresar aquí con nosotros, que se la habían pasado muy bien, según ellos. Yo sí me la creí, no sé tú. No, pues yo digo que sí, porque aquí andan los plebes. Aparte, nosotros le dijimos, cuando graben una canción, jálense para el programa. Y los plebes dicen por ahí que ya traen una canción grabada, ya la tocaron por aquí en aquel tiempo. Y pues ya vienen más formalones ahora los plebes. Algo más formal, ya traen una canción ya grabada en estudio, me dicen. Que ¿cómo se llama, plebes? Se llama Y Me Fui, de los temas originales por ahí. Y me fui. Dijeron que ahora podían buscar en Facebook, en YouTube. En YouTube es la única plataforma digital por donde está, o ya está en otras partes. Por el momento sí, pero esperan que, pues, me imagino que esté también en Spotify y en otros. Entre más medios, mejor. Así es. Y que aparte, mi gente, que a partir de mañana van a empezar a grabar el video de la misma canción. Oficial. Uy, ¿cómo se siente, plebes, de grabar? Creo que es su primer video, ¿no? Sí. Primer video oficial de Alta Escala. Es uno de los sueños que teníamos ya de manera grupal. Sí. Pues, gracias al apoyo de la gente ya se está cumpliendo.
Muy bien, ¿quién lo va a grabar y en dónde? De una vez para que le den, metan el gol. Pues, en... Una parte va a ser aquí en Guamuchil, uh-huh. En la colonia Las Glorias. Son varias colonias en la que vamos a grabar. Van a andar aquí por dándole el rondón, sí. por la ciudad. ¿Y quieren que se vea así como si estuvieran tipo la frontera o algo así o no? Sí, de hecho vamos a ir a la playa a grabar como el fuera del desierto. Ah, eso ya no suena como chamba, digo que eso no es para ir a pistear un rato. Parece de más. Y aparte ya van con guitarra, van a estar en la playa y queremos cualquier cosa de tu lado. Eso ya no suena chamba, pero pues ya tienen visualizados los puntos que quieren. ¿La canción de qué habla, plebes? Ese corrido principalmente se lo hice a mi papá cuando se fue al otro lado. Ok, es todo tu orilla, entonces. Saludazo para Juan Manuel. Y pues pasando rápido los saludos porque la gente se desespera y de volada nos reclaman. Un saludo para Juan Manuel que decía que no escuchaba, pero pues ahora ya se escucha. Ese es. Está pendiente y de volada. De volada, no se escucha, mijo. Apláquese. Un saludo para Jesús Obeso que ya nos está sintonizando. Le queremos que comparte. También para Jared BV. B de burra y B de vaca, las dos juntas, no sé por qué la tiene así. Un saludo para Avi Delgado, que ya está buscando el esposo de Avi a Carlos, porque Carlos, ey, tú qué milagro. Que la gente, de... Un morro quiere pegarle al Rafa porque le quiere bajar la morra y todos los días no ve, y el vato también. Mentira. Te va a cachetear el vato. Son del DF y yo respeto los matrimonios. Sí, por eso le hablo cada vez. Bueno, sí le contesto, pero no es así que. Y te la quiere tumbar el morro. Yo no te voy a defender nunca, güey. Qué milagro que tuve. Un saludo para Lina Velasco, le encargo. Comparte, Lina, ya te estoy checando, no has compartido, así comparte. Un saludo también para Brenda Tun. Oye, qué apellidos. Para Brenda Tun, también para pues Juan Manuel, que lo vuelve a escribir, que dice qué bárbaro, saludos para Oscar y para Omar. Ahí te saludas otra vez. Y Sangulo, que nos dice música en vivo y toda la cosa, qué chulada. Saludos, chicos. Isis, comparte un palo para que esto pues llegue a más fronteras, porque están estrenando rola y van a estrenar video. Así es, fíjate, compadre, también los players para ahí nos están diciendo que le den like a la página de Facebook. ¿Cómo lo tienen? Como Alta Escala. Grupo Alta Escala en Facebook y Grupo Alta Escala Off, todo pegado en Instagram. Entonces, ahí está entonces. En Facebook para la gente es... Grupo Alta Escala. Grupo Alta Escala. Y en Instagram, Grupo Alta Escala Off. Doble F, todo pegado. Oye, Ples, ¿y no está en Facebook el video? ¿No está el audio de que subieron a YouTube? No está. No, hay puro link, está. Yo estuve mirando por ahí que por WhatsApp llegaban los links de red. También estuvieron llegando una morra por ahí que, bueno, Ples, que tiene mucha, pues, tienen pegue los Ples, estos, no sé qué sea. Mira. Pero nomás, oye, este es bueno, entonces. Sí, pues, dice que han entrado para irse a la prepa, a la fiesta de la UAS. Van a ir, tú dijiste que tú sí. Yo creo que yo me voy de colado también, me voy a controlar el morrito, wey. Pero no va a haber tocada de instrumento, pues. No, o sea, se van a tocar. No, pues sí, no, sí, aclarando. No, o sea, no van a disfrutar un rato, más o menos bien. Aquí no dice Luis Ángel Quiñones, saludos, viejones. No sé, pariente ustedes, please. Pero. Entonces, ¿qué, players? Si quieren aventar la rola, que salga por la radio también la de... ¿cómo se llama? Dice, por ahí... Me fui. Sueño Americano, por ahí tiene... YouTube, pues si quieren tocar, porque la gente lo escucha, porque... Pues la gente está ansiosa. Pues si por la radio también va a sonar, yo me fui con Alta Escala. Y me fui. Ahí está. Madre, no necesito pronto. Ya me fui, suena ese compadre. A Kimberly Camacho. Recuerdo estaba mal noviar y para las tortillas eran poquitos los días que probamos comida. Eran muchos los deseos de una vida más bonita. Cumplirle a mis hijos lo que ellos querían. Pero el tiempo pasó y decidí tomar camino a los Estados Unidos a buscar algo decente. Dejé a mis padres queridos y a la madre de mis hijos. Siempre cargaba yo en mi mente. Y me fui siempre con la mirada al frente, con un nudo en la garganta, mi hijo me deseaba suerte. Una cruz mi madre hizo en mi frente, Diosito te bendiga y con quien es que se muerte. Y me fui llevando en mente la familia y lo que yo sufría para salir de la pobreza. Y crucé gracias a Dios que me dio fuerza, te conté
recuerdo de mi viejo siempre tengo en mi cabeza. Ser humilde es la manera. Escala, hay talento, estos players sudan talento, hay que apoyarlos. Así es, fíjate, me gustó la rola, a pesar que ya había escuchado por la radio, todavía está sonando para toda la gente. Recuerden que estamos a través de la aplicación de La Rosca Radio, de la página web www.muchiquital.com. El corrido, la gente lo está escuchando y le está gustando, play. Al parecer sí están de más los likes aquí en el en vivo. Un saludo para Kimberly Camacho, que está participando para Reina de la Guadeo. Apóyenla también, pues es una muchacha muy talentosa. Y pues aquí nos está poniendo el en vivo que la apoya. Así que es fácil apoyarla, solo entren a Instagram. Y ahí no sé qué onda porque yo ni manejo el Instagram. No sabes nada. A ver, díganlo usted, pues. No, pues ahí no sabe nada, ya hace todo, güey. Bueno, pues entonces lo nuevo proyecto que traen es nada más por ahorita, mañana, grabar el video. Sí, empezar con... ¿O qué son los nuevos proyectos que traen? ¿Nuevas rolas pues, también? Sí, también meter más rolas. Que armar un disco, pues, en el estudio. Más profesionalmente. Sí. Que lo probamos. Ok. Paso a paso. Pues, sí, ya tiene marinete. Ustedes que no plan, tienen por ahí. Sí, ya. Sí, un disco con puras canciones inéditas. O también serían covers inéditas. Porque la gente también. Pide una cover. Sí, porque. Si metes pura inédita, también la gente. No te. Una rola que te identifique, sí, pues, una rancherita, ajá, de las que también, de las que piden siempre, pues, como cuál es la que siempre les piden las tocar, que dicen, es, no es un hecho que me van a pedir esto. Miguel. La más pedida es el elegante, la que más piden. También. Y cuando, cuando la raza se altera y quiere bailar, ¿qué les piden? Para eso tenemos un repertorio de cumbia que empieza esa de Popurrí sinaloense y la de Manicero, la loba del mar y la del mango, ahora que es el cuerpo relajado, relajado, relajado. Por ahí la estaban tocando, él la estaba bailando con ¿Cuál es la canción? Todo artista debe tener una canción que diga ya me tiene hasta aquí. A ver, si pueden decirla y si no, se le respeta también. Que diga, esta canción ya chole con ella. No, pues la neta, ahorita no le puedo ninguna. La que le pidan, por más veces que la pidan. Ya le puedo traer el elegante. La vuelvo a poner. Ya le puedo traer el elegante. No hay pedo, ustedes siguen. Oye, ¿ustedes qué prefieren, la mota o el perico? No, todo bien. No, digo yo, pues por si acaso, pues no. No le entran a esos ahí. Y se los obligaron, ¿sabes qué? Aquí tienes perico, aquí tienes mota. A huevo, entra la una. ¿Qué? ¿Cuál le quieres? Es que cuando entraron aquí. La mota. No. El perico dice: para matar. Salgo. Ahí ya, es que cuando entraron aquí los plebes estaban pegando algo por 5,000. Entonces aquí estaba, pues, bufón. Estaba buscando machina. Bien locos todos. Entonces, no, oye, papi. Aquí los zurdos y nuestros empleados, aquí nuestros esclavos, estaban con el resistor oliendo, le traían los ojos al revés. Fíjate que... ¿Cómo agarra la guitarra? Y ya se le olvidó. Pero fíjate que yo creo que mi compadre sí es el de P, porque aquí no dice Graciela Romo, dice, estoy enamorada del de cachucha roja. ¡Inga! Pásale este, pásale esto para que le pegue. Para que le pegue. No, si loco, ya se quiere tapar la cara, o que no quiere ser el No, no te vayas. Un saludo para toda la raza que nos está viendo, para Lisbeth Sañudo, que pone jajaja. Pones mucho jajaja, pero no está compartiendo, Lisbeth. Ya te tengo bien checada. Lo malo, saludo también para Lina Velasco, que dice que ya compartió. Un saludo para Lina, que ya lo dice que ya compartió. Se lo merece.
pereza, pereza, ahí está, pues a puro alta escala, pues qué mejor que compartir en este día. Sí, como... Pravi Delgado, que dice que su marido ya te anda buscando, Carlos, también a ti. Por mi totero, dice. También un gran saludo para Valeria Rentería, para Alonso González, que nos comentó, eres tú. Para Yamilet Cruz, para Vero Ordóñez y para José Aguilín, que dice que tocaba mejor Sentimiento Norteño. Y era tú, pues era yo. Yo no escribí nada y la neta, pues Sentimiento Norteño sí cantaba muy bien. Bueno, cantaba feo, pero pues con sentimiento. Era el sí, pues, no la compara con estos plebes. ¿Sí o no? Oye, plebes, ustedes, ahorita que andan de moda los corridos verdes, que no tienen planeado sacar un corrido verde o que están pensando de. Pues, ¿sí, de qué opinan de los corridos verdes? Dice que una vez se nos puso eso de componer un corrido, pero. No, wow. Se me da, a mí no se me da porque, como le digo, no tengo experiencia con eso. Pues sí. Apenas la gente que anda con eso. No, pues más rato quieren ahí lo mira abajo. Apenas los de la cuesta, man. Vamos a mandar solo para el compañero de Palencia que nos acompañó ahora. Ah, ¿qué tal? ¿Es parte del grupo o se les pegó? Él estaba. Por razón, no estoy contento. Me cayó chamba. Con razón, lo vi con tanto radio. Dije, oíste una de dos. O saca el o viene esta. Oye, plebe, y si embarazaran una morra, ¿qué harían? O sea, muchos se van a Tijuana o se hacen responsables. A chambearle macizo. Sí. Con la música, no corridito, porque todo lo que salga, va. O sea, con la música sacarían adelante al plebe. Porque la mayoría que embarazan a morras aquí en Guamúchil y desmiéntanme si es mentira, se pelan a Tijuana. Aquí está uno, este morro era de Quintana Roo. La mayoría se va a Tijuana, no sé por qué, pero se pelan para allá, no sé qué hay allá, no, ustedes díganme. Pero en primer lugar, ¿se va a Tijuana sí o no? También, fíjate. Una complacencia que la experiencia. No, está tirando los staff. Un saludo para María Fernanda Sangulo, que me da mucho gusto que nos esté viendo, porque a pesar de que chambea, ahorita nos está sintonizando. Un gran beso para ti, así María es. Fernanda. También aquí nos dice Andy, dice saludos desde Málaga, desde España, compadre. Como no, también Antonio Teña dice un saludo para los plebes de alta escala y para los zurdos, ahí están todos saludazos. Y los plebones también. Y ahí también contraten a la se me estaba riendo. Decisiva, Mándalo Montoya. Mándalo Montoya. Los plebes también, ¿cuál es el número plebes para contrataciones? El 673-114-9379 y el 673-149-5035. Otra vez, dígalo para que la gente lo apunte. Porque luego. Ahí va otra vez. 673-114-9379 y 673-149-5037. Ahí están los números de contrataciones. Y no sé si quieran decir, pues, otra vez la página donde pueden contactarlos. Ahí para las contrataciones. Facebook, Grupo Alta Escala. En Instagram, Grupo Alta Escala Off, todo pegado. Ok, y pues vinieron aquí principalmente para anunciar la nueva canción con el nuevo video que se llama, compadre. Y me fui. Algo aquí de la composición de Alta Escala, algo, una rolón de rolones, la verdad. Me quedó impactado ahorita que la tocaron. Y ahora imagínate con el video que van a grabar mañana, la rola nueva, video nuevo, pues qué andas haciendo. No, pues se van a hacer muy famosos ustedes. Oh, sí, al rato no la vamos a tener aquí, no van a querer venir. Esperemos que simple. A la otra no va a querer venir y vamos a tener que ir a. Vamos a tener que corretear. Amarrado, lo vamos a tener que tener aquí. Mira, la primera vez no venía ni siquiera con cachucha. Y ahora vienen hasta con cachucha, que marca Rebeca, y con staff. No, pero antes traía la de alta escala, mi compadre traía alta escala, está más la cosa. Ah, no, la de alta escala es cierto. Oye, no piensan vender productos marca alta escala. Está próximo, vamos a vender gorras de alta escala. Si Dios quiere, está. Ya lo vamos a mandar a Jalito nuevo. Nuevo el logo y todo. Fíjate, malo, están progresando de la primera que vinieron y ya están subiendo machín. ¿Cómo se le pasaron la primera vez que vinieron, plebes? La neta, con un poquito de nervios porque era la primera vez que pues, salíamos, algo así, pero. Sí, ahora ya más confianza. Sí, y más confianza ahorita. Ya, vámonos a acostarme y todo. Ahorita tenemos planeado una pelea ahí, ¿no? Vamos a pelear los zurdos contra alta escala. Qué grande sería bien hacer un torneo de box. Oye, tiene Nabor. Allá antes lo para el tío Nabor, que siempre Carlos está procurándolo. Pues ahí está el saludazo, Carlos, de tu parte. Hasta los mochis, Sinaloa. Un saludo para Natalie Sánchez también, que nos está viendo. Sigan compartiendo y pidan complacencia. Los play quieren tocar más rolas. ¿Cuál quieres tú ver que te toquen los play ya que, para que le remañe más chino la guitarra? Me gustaría que tocaran una romántica. Una romántica, porque la música ya. Romántica. Algo, sí, algo para recordar. Algo para recordar. Romántico. Algo romántico. No, algo de repertorio, se llama okay, me gustas bien, mucho. Me gustas mucho, turu turu. Me gustas mucho, tú. Este morre. Gran saludo para Lisbeth Sañudo, que dice: salúdame o te freseas otra vez. Me pasó todo enemigo saludándome, ya salte. No, no es cierto, comparte y esto, que van a tocarle. Me gusta mucho. Me gusta mucho esta escala. Ah, si quieres darle. Cuando quieras.
para hasta Houston, Texas, y para Antonio Anguiano. Siempre. Pues es que son las que siempre estás escuchando tú, güey. Sí, yo de ser, yo no le pido nada de eso, please, yo no. La del Noa Noa, me dice aquí mi compadre. Saludos para toda la raza que nos está sintonizando. Un saludo para Lisbeth Sañudo. Otra vez, loco, uy, cuéntame. Saludos para Armando Angulo hasta Houston, Texas. Para Marco Cervantes, que dice que nos va a ver hasta que se le acabe su 15% de batería. Igual para Melina Patricia, que dice que si como Kimberly Camacho nos está viendo, se supone que Telmex cortó una banda de no sé qué y nadie tiene internet. No sé cómo la radio está reportando, pero no, pues aquí también, está para que vean lo leal sí, que son. Pues sí, así es. También con una invitación a que Kikuana Food Service, todo para restaurantes, donde podrás encontrar todo para comidas chinas, sushis, hamburguesas, entre más. Al igual que cuenta con productos 100% regionales, originales, Doña Toñita, donde encuentra chilorio, machaca, chicharrón, entre más. También, compadre, con salsas de calidad, que lo son Food Service, como encuentras, son salsa de ostión, de soya, anguila, entre más. ¿Dónde está ubicado Food Service? A un costado donde estaba el Cinema del Valle, con horarios de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y los domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Para más información, favor de comunicarse al número 63-115-3319, reiterando, 63-115-3319, o nuestra página de Facebook como Food Service. Así es, también no olviden acudir a Maxi Llantas, tu máximo león en el camino, donde encontrarás calidad de servicio. Cualquier marca de llantas que busques en Maxi Llantas la encuentras. Llantas para automóviles, camiones y camiones agrícolas, además de reparación de suspensiones, frenos, llenado de llantas con nitrógeno y distribución de acumuladores Gorer. Donde podrás encontrar a Maxi Llantas, pues está por la calle Silverio Trueba número 36. Y para más información a los números 271-55 y 201-69. Continuando con el programa, quisiera preguntarles que si cuáles son sus próximas tocadas, próximas presentaciones, compadre. Mañana, en la grabación del video. ¿Tienen otra? A las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Oh, ¿qué es eso, loco? ¿Cómo no van a dormir? A las 6 de la mañana van a tocar la iglesia. ¿Y eso qué van a tocar? Llamó a tener
amanecido de la fiesta, ¿no? Oye, es cierto, la fiesta. ¿Dónde van a tocar que fiesta? Están temprano. Ahí cerca de la casa, que una muchacha cumpleaños, le dijo a su mamá que la mañanita, que no era un rato, que ya que atravesado. Oye, entonces va a llegar bien. Este rato no te va a poder cantar ahí, güey. Amárrelo bien, que te va a ir. Va a llegar guacaneando. Va a tener que tocar el staff. Ándale. O chiflarla, si no se la sabe. También sabe, viejo. Ah, también sabe. ¿Sabe? Pásenlo, que tocó una canción. Ándale, pásenle, ¿cuál se sabe? ¿Seguro? Una de Juan Gabriel, para compartir. Este vato creo que le va a poner la tercera base, pero la de Juan Gabriel, ¿no? Pues, si a ti te gusta, ¿no? No, venga, ¿cómo quieres? Hijo de su real. No, no, una solo para Lisbeth, ayudo, que ya se nos quiere ir. Lisbeth, por favor, no te vayas sin ti, los zurdos. No seríamos nada, así que por favor comparte. Pero si no compartes, la neta sí vete. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Queremos mucho la diversión. Sí, cómo no, cómo no. Entonces aquí tenemos a Alta Escala. Son las 7:25. Creo que es el programa que ha terminado más tarde, ¿no? Sí, pero empezamos tarde. Como vine a Noclea especialmente a promocionar la rolona, pues hay que cerrar con la rola de una vez también, para que la gente la vuelvan a escuchar. Y repítale dónde está la rola para que la gente sepa. Está por ahí en YouTube, pues, ¿no? Está en YouTube, por el canal de Virus Imperial, de compa Chalín M también. Ahí lo pueden encontrar como Buscando el Sueño Americano. Y me fui. Así es. Por las caras ahí para que la compartan, la chequen ahí abajo. Suena y eso fue, compa. Hasta ahí me fui. De ya es buscar a la gente. ¡Oh! 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 No falta los botes. Y la mota. La cuenta, pues. Saludos para el compa Wally, que dice, saludos desde el DF, desde el DF, California. San Francisco, tú me vas a decir, güey. De San Francisco, California, ya sabía. Buscarlo en sus redes sociales, que están en Facebook como Grupo Alta Escala, y por Instagram como Grupo Alta Escala Off con doble S F.